Buenos días a todos. Ahí hemos llamado a esta conferencia de prensa por la preocupación que hay dentro del cuerpo técnico, los jugadores, de la situación organizacional de nuestra institución, por el problema que tenemos de que, según sabemos, el presidente del club supuestamente está enfermo y que pidió una semana para que le diéramos de que él pueda venir a ayudarnos a organizar las cosas bien aquí en el club. Y pasó la semana, estamos iniciando una nueva semana para poder trabajar bien, acorde con lo que se debe hacer con un equipo que salió primero, que está luchando los mejores puestos de este torneo. Y lamentablemente tampoco hemos podido contar con él para poder hacer nuestro trabajo de toda la semana. Y esto también obviamente redunda en la parte económica, que falta saber cómo vamos a proseguir, pero no es el principal tema lo que es la parte económica, ¿no? Sabemos de que el club tiene por recibir recursos de lo que el mismo equipo ha podido hacer que llegue este tipo de recursos al club, con lo que se ganó una fase de la Copa Libertadores, y que ese dinero algún momento el presidente hará que llegue al club y se pondrá al día. Pero tenemos muchas dificultades, ¿no? El otro día hemos viajado para jugar con Royal Party, hemos viajado muy tarde, hemos llegado a la 1 de la mañana al hotel, he tenido que manejar yo el bus antes del partido porque había alguna dificultad con los choferes, que no habían los choferes. Entonces creo que de esa manera el club, que está luchando sitios de privilegio, no podemos llevarlo adelante, ¿no? Y además que nosotros creemos que el presidente siempre estuvo muy seguido aquí en el club para poder llevar adelante la tarea, y bueno, será un mes que no estamos teniendo este mismo tipo de relación ni con el plantel, ni con el cuerpo técnico, y tampoco con la parte organizativa del club. Así que lamentablemente lo tenemos que hacer público porque necesitamos el apoyo que este equipo y que todo lo que nosotros estamos queriendo proyectar para que este club pueda llegar a los sitiales de privilegio y podamos ojalá luchar, pues, esa posibilidad de salir campeones, ¿no? A través de los partidos próximos que tenemos. Necesitamos el apoyo de todos, ¿no? De la hinchada, obviamente de los dirigentes, principalmente el presidente, y todo el trabajo después que sigue de cuerpo técnico y jugadores, creo que lo estamos realizando. Mauricio, esta situación, ¿cómo les hace sentir? Porque terminaron primeros en el grupo, pasaron a la siguiente serie. Personalmente, ¿cómo han tomado toda esta situación? Vemos que está también todo el plantel presente acá dando este comunicado. Estamos muy preocupados, pues, ¿no? O sea, muy preocupados porque no es la manera en la que veníamos llevando el club. Teníamos realmente, si bien siempre va a haber dificultades económicas, por ejemplo, en los clubes, y que este plantel y todo el cuerpo técnico ha sabido sobrellevar. Yo no estoy mucho tiempo, pero siempre hemos estado comprensivos a lo que es las dificultades estas económicas, pero sí lo que queremos es tener respuestas organizacionales, ¿no? Para que podamos llevar adelante el club. Así que puede ser que tarde más, un poquito menos en que paguen, pero sin embargo se puede llevar de gran manera el club, porque de pronto tienen un plantel de futbolistas muy comprensivos que siempre han seguido luchando a pesar de estas dificultades, y también tienen un cuerpo técnico que lleva adelante su tarea con esmero como para poder convencer también a los futbolistas de que el camino es siempre seguir luchando, siempre seguir organizando de cara a lo que pueda ser nuestra preparación, y que con los logros que nosotros tengamos, que vamos a poder cobrar todo lo que tenemos, ¿no? O sea, que por cobrar, así que estamos en ese camino, todos estamos queriendo seguir de esa manera, pero la ausencia del presidente hace que nosotros no sepamos qué rumbo estamos tomando. Mauricio, buen día. El trabajo ha continuado
continuar o es que van a adoptar alguna medida viendo esta preocupación, esta situación dentro de lo organizacional, lo económico también? ¿Van a trabajar más tomando en cuenta que hoy van a conocer al rival de una recta final donde el objetivo también es claro, no sé? Bueno, por ahora hemos decidido esperar al presidente sin entrenar, ¿no? Nosotros necesitamos juntarnos con él y que vamos a esperar a que él diga cómo quiere que sigamos esto, ¿no? Porque el que tiene que organizar esto es él, no nosotros. ¿Entonces no aparezca? ¿Están poniendo algún tipo de plazo, Mauricio, los jugadores, hasta que aparezca el presidente, o cómo están viendo esto? No, estamos solamente esperando de que, obviamente, como dice el profe, la parte de organización se haga presente, porque en realidad sí, en el club hay personas que nos ayudan, pero personas que se les sale un montón de cosas de las manos. Entonces esas cosas que salen de las manos necesitamos de su presencia. Mayormente este tipo de cosas se hacen cuando los equipos están mal, en todos los sentidos. Pero nosotros, ustedes ven, estamos bien deportivamente, pero queremos seguir creciendo, y esto es un llamado al crecimiento también para muchos, que no se dejen llevar también por la situación ni la comodidad, sino que una voz de que podemos cambiar. Hay veces que las guerras se forman por una simple charla, no porque un país no charló con el otro, ¡boom!, guerra. Entonces, esta postura que estamos tomando es al cambio también, a que nos organicemos bien y que sigamos creciendo como institución y cada quien como persona. Entonces, esta medida que estamos tomando, que respaldamos todo lo que el profe ha dicho palabra por palabra, es el pensamiento de todos los jugadores que estamos acá presentes, para que tampoco es como que el profe piense una cosa y nosotros no. Nosotros también pensamos y le damos gracias a Dios que tenemos un cuerpo técnico y un grupo de jugadores que quiere seguir creciendo, nada más, que quiere seguir creciendo. Que el fútbol boliviano también, en un montón de equipos tienen este modo de operar. Y no es así, no lo merecemos y tampoco queremos que esto siga así. Osvaldo, en el tema económico, ¿cómo se encuentra todo el plantel? ¿Están al día? ¿Todavía tienen deudas? Mira, te digo la realidad. Nosotros hoy hemos cobrado a lo que concierne en tiempo. Esta semana se cumple otro tiempo para seguir de la mejor manera. Hay otros puntos que obviamente están como un punto ciego. Nosotros hicimos una buena presentación, por más que pasó lo que pasó con Botafogo, y también el club recibió algo sobre eso. Ese algo lo recibió, y también nosotros tenemos mérito de eso, porque obviamente tanto el club como nosotros apostamos. Nosotros tenemos familia. Entonces, sí, nosotros somos futbolistas, disfrutamos de jugar al fútbol, pero también jugamos porque es nuestro trabajo. Entonces, cada quien en su puesto tiene que hacer lo que debe de hacer. Al club le ha entrado un dinero que muchos clubes no tienen, y por eso están en la situación que está. El club mío y el club que nosotros hoy representamos sí lo tiene. Entonces, nosotros queremos saber cómo prosigue todas esas cosas, por qué pasa esto, por qué no ha llegado y por qué tampoco nosotros hemos recibido lo que nos merecimos, al igual que el club que apostó por traernos y que lo conseguimos. Eso todavía eso está definido por papel, como tiene que ser. Antes de conseguir nada, tú te sientas como lo normal. Vos apostás, esto pasa, lo hemos conseguido. Ahora, lo hemos conseguido, ya está, solo hay que hablar con nuestro presidente, que es el autorizado para manejar estas cosas, y que nos diga cómo prosigue y por qué no se han cumplido las cosas. ¿Todo bien? ¿Algo más que ustedes quieran acotar? Sí, yo creo que el principal objetivo de este comunicado, ¿no?, para que nuestro presidente pueda estar acompañándonos en todo este camino, que pueda haber esa comunicación más cercana, ¿no? Tal vez por diferentes motivos él no ha podido estar alguna semana, pero nosotros estamos acá como cuerpo técnico y plantel, ¿no?, esperando que él pueda estar más de cerca con nosotros, acompañándonos en todo este momento, que sabemos que necesitamos estar con él, con una comunicación más cercana, para que
todos los detalles que venimos trabajando día a día no nos puedan afectar a lo largo y se pueda manejar de la mejor manera este club. Planeta.